Corría el año 1960 cuando los movimientos juveniles dispararon para distintos lados. Algunos siguieron al Che Guevara, el Che que murió allá en Bolivia. Otros se identificaron con los movimientos juveniles del año 1968 en Francia, en París. Y otros siguieron a un argentino, Mario Rodríguez Cobos. Él, que tenía una imagen de una figura larga, delgada, y que le pusieron silo, porque así son los silos donde se guarda el grano en Argentina. Han pasado los años, han pasado casi 30 años, y Silo sigue reuniendo gente alrededor de él, sigue siendo un líder y se ha transformado casi en un mito. Desde una provincia argentina, desde Mendoza, Silo transmite su mensaje con sus libros y con sus cartas. Hay una cosa, lo estuve escuchando con mucha atención cuando usted caracterizó la década aquella, la década del 60. Una década que en donde la juventud explotó de pronto en distintas partes del mundo. Por supuesto que esa explosión no se debió a nosotros. En distintas partes del mundo iba explotando este fenómeno juvenil contestatario. Por algún motivo una generación se despertó y empezó a presentar su propuesta de distintos modos, como explicó usted. Que los hippies por un lado, guerrillerismo, que la droga. Y empezaron fuertemente los movimientos musicales, que hoy ya son tan aceptados por todo el mundo, esa forma que tienen de expresarse. Bueno, también en ese contexto aparecieron los primeros grupos de estudio nuestros, también de gente joven, tenían la misma base generacional. Aparecieron esos grupos de estudio donde yo y otros amigos dijimos, esto se está complicando, ¿cómo será esta crisis que está viviendo el mundo? ¿Cómo será la crisis que tenemos todos nosotros? Tenemos que estudiarlo, tenemos que comprenderlo, y así se formaron los primeros grupos de lo que luego en el tiempo iba a ser el movimiento humanista. Cuando estos grupos nuestros empiezan a convertirse en movimiento y dan algún tipo de respuesta frente a esta cosa informe que era el hipismo y que eran esos fenómenos, claro, lo que más se caracterizaban eran los grupos nuestros, que tenían esa especie de consistencia, esa especie de militancia. Entonces a ellos empiezan a atribuírsele todo tipo de maldades. Pero claro, no podía ser que fuera al mismo tiempo de derecha, izquierda, hippie, en fin, todo lo que pasaba junto, se lo adosaban a este pequeño movimiento. Yo diría, si se me preguntara qué tal estuvieron ustedes, que eran los jóvenes de aquella época, yo diría, por lo menos en lo que hace a nosotros. Yo no puedo responder ni por los hippies, ni por los guerrilleristas, ni... Yo puedo responder por lo que nosotros hicimos y puedo decir, con cierta pena, que nosotros no consideramos haber cometido errores de juventud, ni renegamos de nuestro pasado. No renega de nada. Por lo pronto, en lo que hace a todo esto, nos sentimos que teníamos razón. ¿De qué se arrepiente? Tal vez de no haber podido canalizar una cantidad de fermentos sociales que en aquella época ya estaban tal vez listos como para haber tomado una dirección más positiva. ¿Qué quedó del hipismo? ¿Qué quedó del guerrillerismo a la usanza de entonces? ¿Qué quedó de las búsquedas místicas a Katmandú? ¿Cómo siguió desarrollando eso? Hubo mucha gente que siguió Silo y ahora es empresaria y se olvidó. Sin duda, pero la diferencia... Y no quieren acordarse que pertenecieron al movimiento. Seguro, pero la diferencia está en que el movimiento sigue y crece y se desarrolla en el mundo. Esa es una gran diferencia. También en su origen debe haber habido grandes diferencias con los otros. Hay una diferencia de diagnóstico muy grande entre el movimiento humanista, ustedes, y los diagnósticos generales, porque hay gente que tiene mucha razón para estar optimista en el sentido de que la humanidad se ha puesto de acuerdo en la democracia representativa, esa vieja democracia representativa, en una economía más abierta y competitiva y en el respeto
de la casa común, ¿no es cierto?, del medio ambiente. Claro. Y eso como son como los pilares de la civilización del siglo XXI. Pero la pena es que no coincidimos en absoluto con ese diagnóstico. Ya. Ese es el problema. ¿Por qué? Y eso es lo que nos quita popularidad. Deberíamos decir lo otro, deberíamos echar incienso y decir qué maravilloso está todo. Entonces seríamos gente muy aceptada. Lo que nos está mostrando el mundo es una realidad muy diferente. El 80% de la población mundial está en el límite de la pobreza y hacia abajo de ese límite. Estamos viendo que las cosas no van bien en los sistemas de gobierno. La antigua democracia representativa, la división de los poderes, todo esto está hoy muy, muy menoscabado. Se caen gobiernos completos como la democracia cristiana y otros partidos que acompañaron al pentapartito en Italia. Está tambaleando el gobierno socialista de Felipe González. Japón, que hasta hace muy poco tiempo era un modelo que nadie discutía, es un escándalo de sucesión de gobiernos que tránsitos de corrupción están poniendo a todo el país en una situación muy difícil. Ni hablar de lo que sucede con esa pobre África tan castigada, donde en una semana mueren 150.000 personas. No hablemos de las hambrunas tremendas que se ven en todas partes de ese continente y también en muchos puntos de América Latina. Se ha construido una sociedad deshumanizada y que peligrosamente no ha tomado el recaudo de formar nuevas alternativas. Porque si este edificio tiene problemas, ¿cuáles son las escaleras de incendio? En un momento, tú sabes, existían las alternativas de que si salía mal un tipo de sociedad, se podía uno como Tarzán colgar de la liana y pasar a otra sociedad. Claro. Fallaba el capitalismo, bueno, siempre estaba el socialismo, fallaba el socialismo. Y hoy hemos llegado a una situación global de un mismo sistema. Y este sistema, si llega a fallar, bueno, hay que preguntarse, ¿y dónde están las escaleras de incendio? ¿Cuáles son las alternativas? Este pensamiento pretende responder a ciertas preguntas, mínimamente, sobre la crisis actual. Hay quienes ya, con quienes no nos podemos entender porque sostienen que no hay tal crisis. Entonces, claro, no hay posibilidad de discusión. Yo sostengo que sí hay crisis, que es muy profunda, que este sistema se va acercando hacia el colapso. Algunos puede divertirle esto, a nosotros no nos divierte tanto. Nos parece que es trágica la desocupación creciente, el cierre de fábricas, la descomposición colectiva de Europa y de otros modelos que existen acá. Y se presenta